Good evening, guys. How are you doing today? Good evening. Good evening. Hi, teacher. Hello, good evening. Hi, Vivian, Lucia, Marden, Aitia, Karen. Hello. Hello, Ingrid. How are you doing today? Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ahora, guys? ¿Qué tal esos ánimos? Ya casi se termina la semana. Solamente nos queda mañana, ¿verdad? Y después a descansar otra vez. Así que ya está llegando esos días tan bonitos, ¿verdad? De la semana, el fin de semana. ¿Cómo les fue ayer, guys? ¿Qué tal? Hola, sí, Julio. Please go ahead. Hola, buenas noches. Solo tenía una consulta. Tengo entendido que esta ya sería la última clase del módulo 1, ¿verdad? ¿Comenzaríamos el de módulo 2 después de vacaciones? Correcto, sí. Muchas gracias, Julio. Sí, exactamente. Esta es la última clase del módulo y la siguiente semana prácticamente son vacaciones. Luego de eso, no tengo la fecha exacta de cuándo comenzarían. No quiero mentirles con eso. Pero sí, yo supongo que después de las vacaciones comenzarían con el módulo siguiente, ¿verdad? Así que vamos a preguntarle quizás a la compañera Carla. Ella creo que tal vez tenga un poco más de información con respecto a los horarios, ¿verdad? Le podemos preguntar ahí en el chat. Hola, Aixia, dígame. Good evening. Sí, yo también tenía esa consulta, igual que Julito, y quería saber si quedamos siempre con estos horarios y con usted o nos cambiarían el teacher. That is an excellent question, Aixia. No sabría decirle la verdad si van a estar conmigo. Pudiera ser alguien más porque, bueno, no estoy seguro, la verdad. Respecto a eso no nos han informado todavía. Lo que sí nos han dicho es de que la otra semana va a ser de vacaciones, solamente eso, pero no sé, ojalá que sí estemos otra vez, ¿verdad? Nosotros juntos, a mí me gustaría mucho porque nos sentimos cómodos, creo que, bueno, yo me siento cómodo con ustedes, espero que ustedes también conmigo, ¿verdad? Ojalá que sí se pueda, pero ya vamos a ver. Gracias. You're welcome, Aixia. Así que vamos a esperar. Creo que voy a preguntarle a la compañera Carla, si quieren. Bueno, si me permite un momento, vamos a ver si alguien nos contesta. También, si se le consultarle también como por si vamos a hacer el proceso nuevamente desde cero, si vamos a volver a inscribir, mandar toda la documentación, porque yo tenía un poquito de temor que a la hora de volver a inscribir me manden con otra academia, sino que creo, quisiera terminar desde ahorita con ustedes y terminar todos los módulos con ustedes. Entiendo. Sí, bueno, muchas gracias, de verdad, Karen. Y sí, la verdad que hay muchas interrogantes, ¿verdad? En este momento, como les mencionaba, pues me voy a comunicar con ellos, voy a preguntarle en este momento quizás a alguien, a ver qué nos dicen. Y para que todos podamos terminar, creo que todos tenemos ese deseo, ¿verdad? De darle continuidad al proceso, de poder seguir como estamos, ¿verdad? Y creo que con respecto a eso de los documentos, creo que sí, probablemente tengan que volver a hacer todo el proceso. Si no me equivoco, creo que así es como funciona. Sí, dígame, Vivian. Gracias, teacher. Con respecto a lo que preguntaba la compañera, la persona de recursos humanos encargada de nuestro caso es la que envía nuevamente la información en inglés corporativo para inscribirnos. Solamente nosotros tenemos que proporcionarle el certificado que pudimos descargar de la plataforma. ¿Sí? Para que nos puedan inscribir en el siguiente nivel, y dependerá de la persona que nos agilice ese proceso para estar a tiempo con la documentación. Ok, entonces así es como funciona, ¿verdad? Es correcto, porque hay otro compañero que él está en un grupo avanzado y ese es el proceso que hace. Ok. Todos los niveles. Ok, excelente. Bueno,
Muchas gracias, Vivian, de verdad, gracias por compartir esa información con todos nosotros. Entonces, sí, en ese caso, guys. You're welcome. Thank you, Vivian. Como dijo Vivian, en ese caso, ese sería el proceso a seguir, ¿verdad? No sé si nos quedó claro o si quieren que tal vez Vivian nos explique otra vez, ¿verdad? No questions. Con mucho gusto yo les puedo explicar lo poco que sé de ese proceso. Sí, no, muchas gracias Vivian, de verdad. Yo la verdad que, pues, ustedes son mi primer grupo acá, entonces todavía no estoy muy familiarizado con el proceso, ¿verdad? Así que, pero le agradezco mucho Vivian que usted comparta con nosotros esa información. Bueno, creo que ya estamos 17 prácticamente. ¿Qué tal les fue ayer, guys, con las actividades? ¿Pudieron completar todo? ¿No tuvieron ningún problema con eso? Yes, teacher. Perfect. All right, perfect. I'm really happy to hear that, Vivian. What about the rest? Did you complete all of the activities? Did you have any problems with that? I have a problem, but I completed. Perfect. Very good. Very good, Vivian. Yeah, because actually somebody told me that, he couldn't complete some of the activities because he didn't understand exactly what he had to do. But, you know, he write to me and then we work it out together. Estaba hablando con alguien que parece que tenía un poquito de problema. Y bueno, lo pudimos resolver juntos, ¿verdad? Entonces, por eso les preguntaba por si habían tenido algún inconveniente. Bueno, guys, como estábamos hablando al inicio, esta va a ser la última clase, ¿verdad? De este módulo. Ya mañana vamos a descansar. Y igualmente, ¿verdad? La próxima semana es de vacaciones. Según entiendo yo, el personal administrativo va a estar de vacaciones también, ¿verdad? Y van a retomar las actividades hasta el día. Vamos a ver por acá. Creo que por acá lo mandaron. Vamos a ver. Así que si tenemos dudas, digamos, con algo administrativo, solo les quería comentar, guys, de que durante estos días ellos van a estar de vacaciones, ¿verdad? Dice acá que van a estar de regreso hasta el lunes 8 de agosto, ¿verdad? Entonces, durante esta semana que viene, pues tomemos una vacación todos. Y ya hasta el lunes 8, si ustedes tienen una duda con respecto a algo administrativo, ya ellos van a estar atendiendo nuevamente, ¿verdad? Entonces, sí, como mencionaba Vivian, creo que sí van a tener que, de alguna forma, volver a presentar alguna documentación, ¿verdad? Para poder inscribirse en el siguiente módulo. Y creo que siempre sería con básicamente la misma academia, ¿verdad? Solo, bueno, lo que sí no sé es con quién van a estar. No sé si estarían conmigo. Aún no me han dicho eso. No sé si voy a estar con ustedes en el siguiente nivel o si va a ser alguien más. Eso sí no se los podría decir por ahora. Así que, pero bueno. Si no están conmigo, guys, igualmente ha sido un placer para mí, ¿verdad? Y con quien estén, yo estoy seguro que los compañeros van a hacer un buen trabajo y van a intentar compartirles todo el conocimiento que tienen, ¿verdad? Así que, de cualquier forma, espero que todo les salga bien para el siguiente módulo. Ya sea que estén conmigo o no. Ok, por el día de ahora, guys, vamos a terminar prácticamente con lo que nos había quedado. Nos quedamos el día de ayer, no completamos la última parte que era de un video, era una parte de listening. Y aparte de eso, pues me gustaría que hagamos como un pequeño, me gustaría que podamos hacer un pequeño repaso todos. Si recuerdan, yo les dejé como una tarea, ¿verdad? La tarea era que ustedes hicieran una especie de monólogo, como una presentación, ¿verdad? Donde ustedes aplicaran lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Así como la que hicimos anteriormente. Si ustedes recuerdan, nos estábamos presentando, como decíamos, hello, my name is Gabriel, I am 28 years old, I am from San Salvador,
My favorite color is red. I am wearing a black t-shirt. I am wearing black pants. Something like that, right? So that is what I would like to do today, so we can continue practicing, because I think that that is the most important thing that we have to do. So, well, I'm going to share the presentation with you guys, and then we are going to work on those things, okay? Bueno, entonces les voy a compartir la presentación, guys. Vamos a ver lo que nos había quedado faltante el día de ayer, y luego vamos a tener un poco de práctica, ¿verdad? Para cerrar este módulo, cerrar este nivel. Ok, le voy a compartir la pantalla, guys. Permítanme un instante, nada más. Excuse me. Yes. Do you remember us the objective class yesterday? Oh, yes. Yes, Claudia. Yeah, I remember. Do you have any questions about that, Claudia? Or why do you ask? As for the objective, I lost them. You didn't write it down. I remember the objective. You don't remember the objectives from yesterday. No problem. We can check the objectives again. Okay, Claudia, not a problem. So let me. Thank you. I think this is it. So let's see. All right. So we have. You're welcome, Claudia. So here we go. Let me put it on the screen. All right, so these are the two objectives that we had yesterday. Okay, this is from yesterday. In case that somebody wants to write it down or something like that, this is it. Okay, so estos son los objetivos, guys, de ayer. Aquí la compañera Claudia pues quería revisarlos nuevamente, ¿verdad? Así que si alguien lo quiere anotar también, pues aquí están. Están en la pantalla, ¿verdad? Teníamos dos objetivos ayer. El primero era learn vocabulary for discussing different activities, okay? So, as you can remember, guys, yesterday we were talking about different leisure activities, right? We had some images on the screen, and we learned how to basically describe what was going on the pictures, right? Okay, so el día de ayer, guys, nosotros estábamos viendo como unas imágenes, ¿verdad? Donde habían personas haciendo diferentes actividades. Y lo que aprendimos fue cómo describir lo que estaba haciendo cada persona en las imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos, there was somebody who was playing tennis, okay? So we said, he is playing tennis. That was like one of the examples, right? So we learned how to describe those kind of activities using the present continuous. That was basically the structure, okay? The structure that we discussed during the previous class. Okay, we said that we are supposed to use the subject, like can be a noun, it can be a pronoun. Let me just show you. Okay, we have here, okay? Like we have the subject here, then we have the verb to be, and then we have the verb in the ing form, right? Okay, so ayer estábamos viendo, guys, que para describir lo que una persona estaba haciendo, nosotros utilizábamos el presente continuo, ¿verdad? Cuando estábamos describiendo lo que una persona estaba haciendo en un momento específico, ¿verdad? En el presente. Okay, entonces decíamos, I am riding a bike, ¿verdad? Utilizábamos el pronombre o un nombre, el verbo to be, luego el verbo en la forma ing, y por último, un complemento, ¿verdad? Puede ser, en este caso, esta actividad, que es conducir una bicicleta, ¿verdad? O puede ser correr, nadar, take a walk, y así, ¿verdad? Esos eran los ejemplos que teníamos el día de ayer. Vaya, entonces, para ahora, guys, well, welcome again, guys. Thank you so much for being here one more time. So, for today, our topic is going to be the following. So as you remember, yesterday we were supposed to check some online conversation between two people. Okay, so el día de ayer, guys, nosotros íbamos a escuchar
una conversación entre dos personas que están chateando. Prácticamente eso es lo que estaban haciendo. Y también vamos a revisar la información de las actividades que ustedes tenían que realizar, ¿verdad? Por si quedó alguna duda, ahí la vamos a aclarar. All right, so like always, we have these two objectives. So our objectives for today are the following. So number one, to read an online chat and develop skills in reading for details. Okay, that will be objective number one. And then we have number two, and that will be review information from online platform. Okay, okay, vamos a revisar, guys, la información de la plataforma virtual, ¿verdad? Ok, so vamos a escuchar en este momento, guys, el audio. Vamos a escuchar el audio de la conversación en línea, ¿verdad? Eso vamos a hacer primero. Bueno, el día de ahora, guys, me gustaría que hagamos una actividad un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, quisiera yo reproducirles el audio y me gustaría que ustedes puedan, de alguna forma, si tienen un cuaderno o algo donde puedan anotar, me gustaría que por favor ustedes escuchen el audio y anoten algunos detalles de lo que está pasando, ¿verdad? Lo que queremos practicar aquí es nuestra habilidad de listening, ¿ok? Entonces les voy a reproducir solamente el audio y ustedes por favor anoten las ideas que puedan escuchar en el audio, ¿ok? Y al final vamos a discutir esa parte, vamos a ver qué tanto pudimos captar, ¿verdad?, la conversación. Así que vamos a ver, se lo voy a poner por acá, solamente el audio. Vamos a ver. Supongo que ustedes ya la pudieron reproducir alguna vez. Así que vamos solamente a escuchar el audio. Ok, guys. Here we go. Me dicen, por favor, si lo pueden escuchar. Lo voy a reproducir ahorita. Hi everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat. Okay, so are you able to listen to it, guys? Okay, ¿pueden escucharlo, guys? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, excellent. Perfect. Thank you so much. All right, so I'm going to go back and then please listen to it, okay? We're going to discuss the information at the end. Hi, everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye.
Okay, perfect. So there we go, guys. That is the conversation that we had. So, okay. Bueno, guys, esta era la conversación. Me gustaría saber si quieren que la escuchemos otra vez o si pudieron captar la información solamente a la primera. O la reproducimos otra vez. ¿Qué dicen? Sí, por favor. Repeat, please. Okay, perfect. So we're going to listen to it just one more time, okay? So here we go. Hi, everyone. Vale, se les voy a reproducir y por favor anotemos ahí lo que podamos entender de la conversación, ¿ok? No está compartiendo la pantalla, teacher, porque yo no la veo. Sí, correcto, correcto, César. En este momento lo que estamos intentando hacer es lo siguiente. Solamente les estoy compartiendo el audio para que ustedes puedan anotar lo que escuchan, ¿verdad? El objetivo de esto es que podamos poner en práctica nuestra habilidad de listening, ¿ok? Ese es el objetivo. Así que, por favor, escuchémoslo. Y si usted tiene un lugar donde anotar, por favor, anotemos lo que usted pueda captar de la conversación, ¿ok? Ese es el objetivo de esta actividad. Ok, thank you. You're welcome, César. Ok, so here we go again, guys. This class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, perfect. So there we go, guys. So, okay. So basically, this is what is going on. There are two girls. One of them is in Mexico and the other one is in the USA, right? So this is what we are going to do. I want you to tell me what they are doing, okay? That is what we need. So, bueno, guys, en este caso tenemos dos señoritas, ¿verdad? Ellas están chateando, están en diferentes partes. Una de ellas está en México y la otra está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me ayuden, por favor, a describir qué es lo que ellas están haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudieron captar ustedes de la conversación? Sí, por favor, dígame, Edwin. Ok, teacher, lo que capté es que, ya lo dijo usted, hay dos señoritas, ¿sí?, amigas, una en Nueva York, parece, y la otra en México. Ok. Y una le pregunta a la otra, pues, ¿qué está haciendo? Y ¿sí?, le contesta a la otra que está haciendo una tarea. Correcto. Luego le pregunta qué tipo de tarea y ella le contesta que está haciendo algo sobre una clase de inglés. Luego le pregunta, creo que por sus padres. Ella le contesta que su papá está fuera de casa
su mamá parece que está de compras y su hermano está jugando fútbol en el parque. Correcto. Luego correcto, la correcto. Otra amiga le dice que su madre le está llamando y tiene que dejarla y se correcto. Despide. Correcto. Parte correcto. De lo que entendí. Excelente, muy bien, muchas gracias, Edwin. Excelente trabajo. Ok, me gustaría que, no sé si nos pudiera explicar tal vez en inglés, al menos una parte, ¿verdad? What are they doing? Just, you can say anything, you can just say like, one of them is doing homework, the other one is writing an essay. So, quiero que intentemos poner en práctica esa parte, así como de describir, ¿verdad? Lo que ellos están diciendo. Y que intentemos decirlo en inglés, ¿verdad? Así que, no sé si nos puede ayudar ahí Edwin, o si alguien más le gustaría ayudarnos, ¿verdad? Con esa parte. Vamos a intentar practicar, guys. Vamos a intentar aprender a describir lo que las personas están haciendo, ¿verdad? Edwin nos ha dado la idea. Él nos dijo ya que exactamente eran dos señoritas. Una de ellas está en México, la otra parece que está en Nueva York. Una de ellas está haciendo la tarea. Y también mencionaba que el hermano está jugando fútbol en el parque, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien nos pudiera ayudar solamente con una parte, ¿verdad? No tienen que describirla por completo. Lo vamos a hacer entre todos. La idea es que podamos practicar nuestra habilidad, en este caso, para poder describir lo que la gente está haciendo, ¿ok? Entonces, no sé si tenemos algún voluntario por aquí que nos quiera ayudar. Vaya, teníamos dos señoritas, ¿verdad? Una se llamaba Kathy y la otra se llamaba Meg. Meg O'Brien. Okay, so we have Vivian. She's going to participate. Reading so, for details. Okay. Please go ahead, Vivian. And then we have okay. Claudia. Katie is sitting in your bed. Okay. He's... He's doing homework. Correct. And Meg is in the coffee with friend. With a friend, right. With okay, friend excellent. Carmen. Excellent. Okay, so okay. Yes, that you. Is perfect. Thank you so much, Vivian. That was wonderful. All right, so perfecto. Muchas gracias, Vivian, de verdad. Muchas gracias por su participación. Lo ha hecho excelente. Solamente recordemos un par de cositas, guys. Vaya, en este caso, cuando decimos de que ella está sentada en su cama, lo tenemos que decir, she is sitting on her bed, ¿ok? Recordemos el uso de los adjetivos posesivos, ¿verdad? Cuando hablamos de ella, nosotros vamos a decir, si queremos decir su cama de ella, vamos a decir her bed. ¿Verdad? El posesivo para she, her. So, she's sitting on her bed and she's doing her homework. Okay? And Kathy is in a cafe and she's with a friend. Okay? She's with a friend and that's perfect. Okay? So, now let's continue with Claudia. Okay? So, please go ahead, Claudia. Thank you. There are two friends have conversation on chat. Okay. Kari is in US. She's on her bed doing her homework about her Spanish class. Excellent. Yes. Your father is working out. Her mother is shopping and her brother is playing soccer. Playing soccer. Okay. Meg is in at internet coffee with her friend Carmen. Meg having coffee and Carmen is reading a magazine. Only Meg asks for family, the other one. Okay. Okay, very good. Thank you so much, Claudia. That was fantastic. Okay, great, great. Muchas gracias, Claudia, de verdad. Lo hizo muy bien. Nos ha dado una muy buena explicación de lo que está pasando, ¿verdad? Así lo tenemos que continuar haciendo, guys. Muchas gracias, de verdad. Me gustaría que alguien más nos ayude, ¿verdad? Aquí se trata de que participemos todo lo que podamos, porque esto nos va a ayudar a que perdamos
el miedo, que perdamos esa vergüenza, ¿verdad? Que a veces tenemos. Así que no sé si a alguien más le gustaría participar. You can say it just like Claudia did. She did a great job, okay? And Vivian too, both of them. So, anyone else? Edwin también nos explicó muy bien lo que estaba pasando. Entonces me gustaría de que si hay alguien más por acá, guys, que podamos practicar. Recuerden de que practicando, ¿verdad? Es la forma en la que nosotros vamos a aprender mejor, ¿verdad? Siempre hacer las cosas es la mejor forma de aprender. Así que no sé si tenemos alguien más, tal vez Janet o Julio o Carlos, tal vez. Tenemos varios por acá. Si no, pues va a tocar elegirlos así, ¿verdad? Voy a tener que elegir a alguien. Lo voy a intentar, pero me va a salir mal. No, no hay problema. No, no digamos eso. No digamos eso. Hay que ir con mentalidad positiva. Usted lo va a hacer bien. Okay. Two girls in the working in the homework and in the friends. One girl in from USA. Mm-hmm. In the other frame in the Mexico. Your father in the one girl is the and the mother in the shopping. And brother in the playing soccer in the park. Okay. All right, thank you so much, Julio. Perfect, thank you. I appreciate that. Great. Ok, así sigamos, guys. Muchas gracias de verdad por participar. Julio, solamente déjeme darle un par de consejos, ¿verdad? Para que vayamos mejorando, que es lo que queremos, ¿verdad? Cuando hable, por ejemplo, del país, solamente decimos in Mexico, ¿ok? No decimos in the Mexico, ¿ok? No se le agrega esa parte de él, sino que solo es in Mexico, in El Salvador, in Guatemala. Entonces, esa parte tendremos que quitársela, ¿verdad? Por lo demás, está bien. Así que usted nos estaba explicando que una de las chicas estaba en México, la otra estaba en Estados Unidos, y que el hermano estaba jugando fútbol en el parque, ¿verdad? Así que muy, sí, buen, muy, muy buen trabajo. Gracias, Julio. De verdad, le agradezco mucho. Sigamos así. Así vamos a ir corrigiendo estos pequeños detallitos, ¿verdad?, que tenemos. Creo que todos nos pasa. De repente ahí alguna palabra se nos va. Pero perfecto, sigamos así. No sé si alguien más, guys, alguien que nos quiera ayudar con esto. Como les digo, el día de ahora quiero que practiquemos porque esto nos va a ayudar un montón. Así que no sé si hay alguien más que quisiera participar. Ingrid. Hola. Hello, Ingrid. Okay, so can you please explain to us what is going on? ¿Nos podría explicar, Ingrid, qué está pasando aquí? Utilizando lo que hemos visto, ¿verdad? En la clase. Simplemente, like, one of them is sitting on her bed doing the homework. The other one is in a cafe with her friend. Just like that. You can keep it simple, okay? You don't have to say, like, a lot of things. Ok, so lo podemos mantener sencillo, Ingrid. No solamente tratemos de describir lo que está pasando utilizando el presente continuo, ¿verdad? Ese es el objetivo de esto. So what is going on, Ingrid? What are the girls doing? Okay, one of them is in Mexico, right? The other one is in the US. So can you please explain us what is going on? Estaba lloviendo fuerte, profe, y casi no escuché mucho lo anterior. ¿No escuchó el audio? No, casi no, porque estaba lloviendo muy fuerte. Ya ahorita se calmó. Bueno, está bien entonces. Thank you. Okay, so we can have somebody else in this case. Vamos a ver acá a quién le preguntamos. Bueno, Rebeca.
Rebeca, ¿me puedes escuchar? Yes, good evening. Good evening, Rebeca. Okay, so can you please help us? Can you please tell us what is going on here? Lo voy a intentar. Okay, thank you, Rebeca. The conversation is between two girls. Kathy, creo que era el nombre. She's sitting in her bedroom with your laptop computer, and the other one is having a coffee and silver coffee. Yes, yes, okay. Perfect. What else? What else do you remember, Rebecca? Is that it? El nombre de la otra, no me recuerdo, que está en el cibercafé. Meg. She's asked carries for your parents. And Cari, no recuerdo muy bien la conversación. No hay problema. Muchas gracias, Rebeca, de verdad. Thank you, that was perfect. No hay problema, guys. El objetivo aquí no es que nos acordemos de toda la conversación, ¿verdad? Sino que, más que todo, que podamos describir qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Eso es más que todo. Así como lo que dijo Rebeca, por ejemplo, de que Cady is sitting in her bedroom, ¿ok? So that's good. That is what we're looking for. So, sí, dígame, Aisha. Ok. It's a conversation between two girls. Okay. Kathy is from Mexico, and no, sorry, Mega is from Mexico, and Kathy is USA. Kathy asks question. No, Kathy asks. Bueno, Katy le pregunta que qué está haciendo y ella le dice she's studying and doing homework. The other girl make having coffee with friend and reading magazine. Katy asks for family the mail. She talk no see she talk say your brother is not in home, is playing soccer. Your mother is out shopping only. Okay, thank you so much, Aisha. Perfect, thank you so much, that was wonderful. Okay, muchas gracias, Aisha, de verdad lo hizo muy bien. Okay, eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias, de verdad. Ok, bueno, ahí sí ya nos estaba contando de que una era de México, ¿verdad? La otra era de Estados Unidos. Y también que una de ellas estaba leyendo una revista, ¿verdad? She was reading a magazine in the coffee. Básicamente también nos comentaba que una de ellas le pregunta a su amiga acerca de su familia, ¿verdad? Y que su hermano está jugando, que no está en la casa, que él está jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Aixia, de verdad. Le agradezco mucho por su participación. Okay, guys. I don't know if somebody else wants to participate. If somebody else wants to participate, we can do it. Or otherwise, we can just continue. Si nadie más quiere participar, guys, en ese caso, pudiéramos avanzar. Les agradezco mucho, de verdad, a los que hemos participado. Como les digo, ¿verdad? Esta es la forma en la que nosotros vamos a vencer este miedo. Puede que nos equivoquemos y está bien. La forma de aprender es equivocándose a veces, ¿verdad? Así sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Así que muchas gracias, guys. Bueno, vamos a continuar en este caso, guys. Hay algunas expresiones que quería compartir con ustedes. En este caso, les voy a compartir la pantalla para que veamos exactamente de qué se trata la conversación. Así que permítanme un instante acá.
Bueno, les voy a compartir la conversación, guys. So let's get started. Just a second here. Reading. Okay, so as you can see, we have the conversation on the screen, right? So we have Meg and we have Kathy. Right, so, all right, so we can see here that Kathy is sitting on her bed, okay, with her laptop. She's basically doing her homework. Okay, and then we can see that Kathy is actually writing an essay, okay? She's writing an essay. Okay, so guys, en este caso, pues vemos que una de ellas está en su cuarto, ¿verdad? Está sobre su cama, está haciendo la tarea, es un ensayo para su clase de español. Acá había una palabra que yo quería comentar con ustedes. Por ejemplo, aquí dice, he is mowing the lawn, okay? So, esta expresión para los que, bueno, si no lo saben, para los que no lo sabemos, eso significa que su papá está cortando la grama, ¿verdad? Esa es una actividad como las que vimos ayer, ¿ustedes recuerdan? Decíamos, he is riding a bike, he is shopping, y así, ¿verdad? En este caso, esta expresión significa que su papá está cortando la grama, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y esta otra expresión que tenemos acá, I am having a coffee. Okay, básicamente, está diciendo ella que está tomándose un café. En inglés, para los que no lo sabemos, guys, en inglés, cuando estamos mencionando que estamos comiendo algo, por lo general no decimos I eat, ok, I'm eating. Normalmente no dicen eso, sino que por lo general se dice I am having lunch, I am having breakfast, ok, esa es la expresión que se utiliza por lo general para decir que yo estoy comiendo, que yo estoy almorzando, que yo estoy desayunando. Lo decimos de esa forma, ¿verdad? I'm having breakfast. I'm having lunch. Just like that. Okay? So just keep that in mind. That is something that I wanted to share with you, okay? So okay, so that's basically the two expressions that we have that I wanted to share with you guys. Creo que lo demás pues creo que está claro para todos, ¿verdad? Tenemos a dice acá, si le pregunta, ¿verdad? Si puede chatear por un momento. Le dice Meg que está en un cibercafé, básicamente, con su amiga Carmen. Y están tomándose un café, ¿verdad? Y leyendo una revista. Ok. Bueno, acá no sé si tienen alguna duda, guys, con respecto a esta conversación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro de esto? No question. No questions. Okay, thank you so much, Martin. All right, so we are going to continue in this case. Ya casi terminamos, guys. Vamos a salir de esto. Friends across a continent. Ahí está. Meg Martin. Vaya. Okay, aquí tenemos otra actividad que vamos a hacer rapidito, solo para repasar, ¿verdad? Vale, guys. Entonces, acá vamos a hacer esta actividad que es en base a esta conversación que acabamos de escuchar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la conversación y la pregunta número uno nos dice who is writing an essay? Okay, dice, ¿quién está escribiendo un ensayo? Entonces, en base a la conversación que tenemos acá, ¿quién es la que está escribiendo el ensayo, guys? Katie O'Brien. Vamos a ver acá. Digamos Katie O'Brien. Creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, luego dice, ¿quién está tomando el café? Vamos a ver, ¿quién? Meg Martin, ¿verdad? Perfecto, correcto, esa es la respuesta.
Ok, a continuación dice, ¿quién está leyendo una revista? Who is reading a magazine? Carmen. Vamos a ver. Correcto. Carmen está leyendo la revista. Perfecto. Very good, guys. Way to go. So, Carmen. Okay, so we have the next one that says, who is working outside? ¿Quién está trabajando fuera? ¿Quién sería en este caso, guys? Kathy's father. Excellent, Claudia. Yes, that is correct. That's the way to say it. Perfect. So yes, that would be Katie's father, ¿verdad? Ok, aquí utilizamos, guys, el posesivo de un nombre, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, el posesivo de un nombre prácticamente era el nombre de la persona, el apóstrofe y la letra S, ¿verdad? Para la mayoría de los nombres es de esa forma. Estamos diciendo el papá de Kat, en este caso, ¿verdad? Katie's father. Ok, eso es lo que significa esta expresión de acá. Vaya, vamos con el siguiente. Dice, who is shopping? Who is shopping, guys? Vamos a ver, ¿alguien más aparte de... Kathy's mother. Mother. Kathy's mother. Perfect. Perfect. Thank you so much, guys. That is correct. Yeah. So, aquí sería la misma dinámica, ¿verdad? Sería la mamá de Kathy, ¿verdad? Otra vez el posesivo del nombre, en este caso. Y por último tenemos who is playing soccer? John O'Brien. John O'Brien. That is correct. Thank you. Thank you, Edwin. That is correct. We have here. Creo que está dentro de las opciones, ¿verdad? Aquí está. Perfecto. Si no estuviera el nombre de él, diríamos Kathy's brother, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Perfecto, muchas gracias, guys. Vale, eso sería, bueno, como ustedes ven, todas las tenemos correctas, así que muchas gracias, guys. Excelente trabajo. Excelente. All right, guys. So now, bueno, guys, esta parte es la que quería compartir con ustedes. Esto es lo que nos quedaba pendiente del día de ayer, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el día de ayer no logramos completar esta parte, así que quería verla con ustedes el día de hoy. Bueno, ahora tenemos, guys, prácticamente 10 minutos, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les había dejado a ustedes como una tarea, ¿verdad? Y la tarea consistía en que ustedes elaboraran una especie de presentación, ¿verdad? Con la información que hemos visto hasta ahora. Así que me gustaría que nos tomáramos estos 10 minutos para poder compartir eso acá en la clase, ¿verdad? No sé si alguien tal vez lo haya anotado en su cuaderno, que eso es una muy buena idea, ¿verdad? Para tener una guía y no que sea más fácil. Entonces, no sé si alguien ya lo tiene listo y alguien tal vez nos lo quiera compartir. Si no, pues lo hacemos acá todos juntos, ¿verdad? Aquí esto se trata. Ok, tenemos a Vivian por acá. Vamos a ver. Dígame, Vivian. Please go ahead. Thank you. Hi guys, I'm Vivian Santa Maria. I'm from San Salvador. My phone number is 7045-8396. I have a sister and my beloved nephew. His name is Matthew and he is 2 years old. Right now I am home and I wearing shorts, a light blue t-shirt. I don't like this rainy weather. I prefer summer. Well guys, it's 9 p.m. I'm going to do my English homework on it. Very good. Okay, very good, Vivian. Thank you so much. That was just excellent. Muchas gracias, Vivian, de verdad, excelente, ¿ok? Vivian, en este caso, nos ha compartido, ¿verdad?, su presentación y nos comentaba de que no le gustan los días lluviosos, a ella le gusta más el verano, ¿verdad? Así que muchas gracias, Vivian, de verdad, estuvo muy bien. Correct. Bueno, muy bien, Vivian. A mí me gusta un poco de ambos, la verdad, porque el verano, lo que no me gusta es el calor, la verdad, no soy muy
la verdad que estoy sufriendo en estos días con el calor. Está muy, muy caliente. Y, bueno, eso no me gusta tanto. Así que me gusta un poco el invierno también. Ok, guys. No sé si alguien más tal vez tenga por ahí algo que quiera compartir con nosotros. ¿O solamente Vivian hizo la tarea? Hello. Hello, Alicia. Hello. Oh, Claudia. Hello, my name is Claudia García. Okay. I am from Cuscatlán, but I live in San Salvador now. My cell phone number is 7210-6852. I am wearing blank t-shirt and black pants. I am in front of my computer in my English class. My favorite color is blue and my favorite season is summer. Gadiel, thank you for sharing your knowledge. Oh, thank you. Thank you, Claudia. Yes, that means a lot for me. And perfect. Thank you so much, Claudia. You did an excellent job. Muchas gracias, Claudia, de verdad, por sus palabras y muy buen trabajo. De verdad, estuvo muy bien. Ok, vamos ahora con Aixia. Vamos por acá, Aixia. Ok. Hello, my name is Aixia Mayen. I am 24 years old. I am from San Salvador. My favorite color is purple. I am wearing a pajama. My number phone is 7138-4597. My favorite food is sushi. Okay, excellent. Thank you so much, Aixia. And what about your favorite season of the year? Do you like the summer or do you like winter? Summer. You prefer the summer. Okay, perfect. Yeah. Thank you so much, Aixia. Thank you. I appreciate that. Very good. Very good job, Aixia. Thank you so much. Okay, so muchas gracias, Aixia. Vamos a ver, no sé si alguien más por ahí. Okay, tenemos a Karen. Hello, Karen. Hi, teacher. Hi, Karen. Good evening. My name is Karen Melendez. I am I am 25 years old. My favorite color is green. I am ready like to the speak. No sé cómo se dice picante en inglés. Speak. You like spicy. Spicy food. Uh-huh. I like spicy food. I am ready to the theater. Me gusta hacer teatro. I love you, el teatro. I like the sales. Thank you for patience. Winnie, no sé cómo se dice paciencia para mí. Muchas gracias por la paciencia que tuvo conmigo. No hay problema, Karen. Muchas gracias a usted. Thank you so much, Karen. Sí, bueno, muchas gracias, Karen. No, gracias a ustedes por, de verdad, por siempre estar acá en las clases. Eso demuestra que ustedes tienen muchos deseos de aprender, ¿verdad? Y gracias por darme la oportunidad de enseñarles, ¿verdad? Entonces, en este caso, Karen, usted nos comentaba, ¿verdad?, que le gusta la comida picante y también le gusta mucho el teatro, ¿verdad? Usted hace teatro. Sí, yes. All right, so you can say something like this. So I love spicy food and I like doing theater, okay? Theater. And when it comes to paciencia, you can say patience, okay? Patience. That's the way to say it, patience. Thank okay. you. For- Your Thank patience you. With us. Thank you, Karen. Thank you so much. All right. So we have Claudia. She's the next one who is going to participate. And then we also have Mr. Marden over here, Mr. Garcia. All right. So please, Claudia, please go ahead. Okay. Hi. Good evening.
My name is Claudia Aguirre. I'm 34 years old. My cell phone is 7202416. I'm from San Salvador. I have a son. His name is Lucas, and they are 4 years old. His favorite color is blue. He likes to wear short, but I like to wear jeans, and my favorite color is pink. My favorite time of the year is summer. I really like the English class. I am currently finished basic level. Thanks for teaching you so much, Gabriel. Thank you, Claudia. Thank you. Well, that was perfect. Thank you so much, Claudia. I'm really happy that you enjoyed the class, and well, you're doing a great job. So just keep up the good work, because you're doing great. Okay, muchas gracias, Claudia, de verdad. Y bueno, excelente, muy buena presentación. Le agradezco mucho. Así que ahora vamos con Ingrid. Tenemos a Ingrid por acá. Y creo que Marden también había levantado la mano, así que nos hace falta Marden por ahí. Hello, my name is Ingrid Olivo. I am 20 years old. I am from Sonsonate. My favorite color is black. I am wearing green t-shirt, and I am wearing black shirt. My phone number is 7181557-1. My hobby is listening music and watching TV. My favorite food is pupusa. My favorite season of the year is summer. Okay, perfect. Thank you so much, Ingrid. That was excellent. Thank you so much, Ingrid. Okay, muchas gracias, Ingrid. Lo hizo muy bien. Nos estaba comentando que la ropa que lleva, ¿verdad? Y que su comida favorita es las pupusas, ¿ok? Creo que es un platillo para todos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Que es nuestro favorito. Ok, muchas gracias, Ingrid. All right, so now we have Rebecca. So please go ahead, Rebecca. Thank you. Hello, my name is Rebecca Guzman. I'm 25 years old. I am from Soyapango. My cell phone number is 7294-0515. My favorite food is seafood. My favorite season of the year is summer. I am wearing a green t-shirt and gray shorts. I am learning a lot from the class. Thank you. Okay, thank you so much, Rebecca. Thank you. That was terrific. Very good, very good. Muchas gracias, Rebeca, de verdad, muy buen trabajo. Entonces nos comentaba usted, Rebeca, que le gusta la comida de mar, ¿verdad? ¿Le gustan los mariscos? Yes. Excellent, okay, very good, very good. I like fish, I also like maybe crab, you know, I like sushi too, that's really good. So, perfect, very good, thank you so much, Rebeca. All right, so... I don't know if somebody else wants to participate. I remember that Marden raised his hand. So Marden, do you want to participate before we go? Hello, Gabriel. Hello, Marden. My name is Marden. I am from La Libertad. I am one son. His name is Abdiel. I like the summer. My favorite color is red. My favorite hobby is wallet racing. Y thank you, Gabriel. Oh, you're welcome. Thank you so much, Martin. Perfect. Muchas gracias, Martin, de verdad. Excelente trabajo. Usted nos comentaba que usted tiene un hijo y, bueno, muchas gracias, de verdad, Martin, por sus palabras. Muchas gracias, le agradezco. Bueno, guys, creo que ya llegamos, ¿verdad?, al final. No sé si alguien más quiere participar. Si quieren participar, igual podemos hacerlo todavía, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, ok. Tenemos por acá a Janet. Así que vamos a escuchar a Janet. Voy a intentar. Ok. Hello, my name is Janet Rodriguez. I am 29 years old.
I'm from Cojutepeque. My favorite color is red. I wearing in pajamas. My phone number is 7877-7498. My light raining day. I like dogs. I don't know like horror movies. Thanks. Thank you so much, Janet. Perfect. That was really good, Janet. Okay, so usted nos comentaba, Janet, que no le gustan los días lluviosos, ¿verdad? Y que sí le gustan los perros. Yes. Okay, so you can say it like this. I don't like rainy days. Okay, I don't like rainy days. And I like dogs. Okay, simplemente eso. Aparte de eso, Janet, muy buen trabajo, ¿verdad? Sigamos así. Y bueno, muchas gracias por compartir su presentación con nosotros. Ok, entonces no sé si alguien más quisiera participar, guys, antes de que nos vayamos. Aquí pues no hay ningún problema. Si ustedes quieren participar, lo podemos hacer, ¿verdad? Ok, so we don't have anybody else. Ok, not a problem. Well, so guys, that is going to be it for this class. It's already 9:03, so we're going to finish with the class. Remember that this is the last class of this level, basic one. Then next week, there are no classes. Okay, we have vacation next week. And then probably you are going to come back for the next level, okay? So, bueno, guys, eso sería todo para esta clase del día de ahora. La otra semana son vacaciones y probablemente después ya vuelvan con el siguiente nivel, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, guys. Ha sido un placer estar con ustedes. Los animo a que continúen así como han estado durante este mes. Yo sé que ustedes van a tener mucho éxito porque son personas muy dedicadas que han estado acá todos los días en las clases. Así que muchas gracias de verdad otra vez por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y pues les deseo lo mejor, ya sea que estemos juntos el siguiente nivel. Sí, yo también, Rebeca, de verdad que me gustaría mucho poder estar con ustedes. Ojalá que sea así. Y si no, pues ya saben de que yo siempre voy a estar ahí por WhatsApp. Ustedes me pueden contactar si tienen alguna duda, si hay algo en lo que yo les pueda ayudar. Ya saben que con gusto, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Thank you. Good night. Good night. Gracias, Daniel, por todo. Thanks. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night.